Buenas tardes, diputadas y diputados. Continuamos con los trabajos legislativos, por lo que para iniciar esta reunión solicito al diputado secretario Ulises Martínez Trejo pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Atendiendo la instrucción anterior, se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa. Presente. Diputado Manuel Canales Bermea. Presente. Diputada Rosa María González Azcárraga. Presente. Diputado Florentino Arón Sáenz Cobo. Presente. Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez. Presente. Y el de la voz, diputado Ulises Martínez Trejo. Hasta este momento se registra asistencia de 7 integrantes de esta comisión. Visto lo anterior, es de confirmar que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. La razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente comisión, siendo las 16 horas con 13 minutos de este día 1 de diciembre del año 2020. Solicito al diputado secretario dar lectura al proyecto del orden del día. Atendiendo la instrucción, el orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3, aprobación del orden del día. 4, análisis y dictaminación en su caso del siguiente asunto. Iniciativa de punto de acuerdo por el cual esta 64ª legislatura del heroico Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente al doctor Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, para que en atención del interés superior de la niñez, funde y motive las razones que fueron tomadas en el proceso de reorganización y administrativa de los servicios de bienestar y atención infantil, se salvaguarde la función que venía prestando y se considere al respeto a los derechos de los trabajadores. 5. Formulación y aprobación del dictamen correspondiente. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la reunión del trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Conocido el proyecto del orden del día, procedemos a someterlo a votación. Quienes estén a favor. Diputadas y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Ahora bien, procederemos a analizar la iniciativa de punto de acuerdo a través de la cual se exhorta al doctor Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, para que funde y motive las razones que fueron tomadas en el proceso de reorganización administrativa de los servicios de bienestar y atención infantil, a fin de que se salvaguarde la función que venía prestando y se considere el respeto a los derechos de los trabajadores. Para tal efecto, solicito al diputado secretario tenga bien preguntar a quienes integran esta comisión si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa o en su caso llevar el registro de las participaciones. Por instrucciones de la presidencia se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Tiene la voz la diputada Laura Patricia Pimentel. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, integrantes de esta comisión. La presente acción legislativa fue promovida y presentada por quien hace uso de la voz, la cual tiene por objeto exhortar de manera atenta y respetuosa al doctor Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, para que en atención del interés superior de la niñez funde y motive las razones que fueron tomadas en el proceso de reorganización administrativa de los servicios de bienestar y atención infantil y se salvaguarde la función que venía prestando, así como se considere el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Ahora bien, es preciso mencionar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida, cuando se presenten diferentes interpretaciones y se atenderá a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, señala el derecho de toda persona a la educación, la cual deberá garantizarse desde el nivel inicial hasta el superior, obligación que corresponde al Estado en los términos previstos en el mismo artículo, destacando que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos.
y de igualdad sustantiva. México forma parte de la Convención de los Derechos del Niño, donde se destaca que no hay causa que merezca más la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Considero declarar procedente la acción legislativa propuesta, dado que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE deberá fundar y motivar las razones legales que fueron tomadas en el proceso de reorganización administrativa de bienestar y atención infantil, toda vez que derivadas de estas acciones diversas instancias infantiles se les ha ordenado el cierre, citando como ejemplo la número 228, Mundo de Colores, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo cual resulta en una afectación en sus derechos fundamentales tanto de las madres y padres de familia, así como de los menores que gozaban de estos servicios brindados en este lugar dedicado al cuidado y atención infantil, ya que, como se menciona, se han visto gravemente afectados los derechos de los menores de edad que utilizaban dicho servicio, ya que se les ha negado el servicio en otras instancias infantiles, siendo notoria la grave afectación al interés superior de la niñez y su afectación en sus derechos humanos de salud, educación y otros. Por lo que estimo conveniente se realice el presente exhorto a la autoridad competente federal con representación en el estado de Tamaulipas, refiero al doctor Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, a fin de que rinda un informe pormenorizado a este Congreso, comunicando el estatus actual en el que se encuentra el conflicto mencionado en la exposición de motivos y en las consideraciones que se emiten en el presente dictamen. Por lo que solicito de la manera más atenta el voto a favor de la iniciativa que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Una vez expuesta la participación, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Patricia Pimentel. ¿Quiénes estén a favor? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. Diputadas y diputados, ahora bien, pasaremos al análisis de la propuesta de terna enviada por el Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, a fin de que este Poder Legislativo designe al presidente municipal sustituto. En ese sentido, el caso que nos ocupa se fundamenta en el párrafo 8 del artículo 130 de la Constitución Política Local, que a la letra dice: si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley. Asimismo, el artículo 34 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas señala que las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los ayuntamientos serán cubiertas con el suplente respectivo, y cuando éste falte también, el ayuntamiento enviará terna al Congreso para que designe a los sustitutos. En los recesos del Congreso, la designación será por la Diputación Permanente dentro de los 30 días a partir de la recepción de la comunicación. Ahora bien, con base en los fundamentos antes vertidos, esta comisión tendrá bien llevar a cabo el procedimiento con base en lo establecido en los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, para lo cual le voy a solicitar al diputado secretario tenga bien dar lectura a los artículos antes mencionados. Atendiendo la instrucción, me permitiré dar lectura a los preceptos legales referidos. Artículo 133, número 1. Para efectos de los nombramientos, ratificaciones, según sea el caso, de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de los titulares de los órganos internos del control de los órganos constitucionalmente autónomos, del titular de la presidencia y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, del Procurador General de Justicia y del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se seguirá el procedimiento señalado en esta sección y, en su caso, el de las leyes que correspondan. 2. Tratándose de otros nombramientos cuyo perfeccionamiento requiera del concurso de la mayoría del Pleno del Congreso, solo se requerirá la formulación y aprobación del dictamen correspondiente. Artículo 134, número 1.
Los nombramientos previstos en los párrafos 1, 2 del artículo anterior requieren la integración de un expediente en que se contenga a designación hecha por el órgano competente, sujeto a la aprobación o ratificación del Congreso, o propuesta hecha por el órgano competente para la designación del Congreso. B. Expediente con documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo. Y C. Datos biográficos de la persona nombrada, destacándose aquellas actividades relacionadas con su idoneidad para desempeñar el cargo para el que se le ha nombrado o para cuya designación se propone. 2. Recibida la designación o propuesta correspondiente, la comisión ordinaria competente o la diputación permanente, en su caso, analizarán si la persona nombrada reúne los requisitos constitucionales y legales que se provean para el desempeño del cargo. En caso afirmativo, tratándose de los nombramientos o ratificaciones señalados en el párrafo 1 del artículo que antecede, se propondrá fecha para que la persona nombrada o propuesta asista a una reunión de trabajo con la comisión o la diputación permanente, en su caso. 3. Si la determinación del análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales es negativa, se hará la comunicación del caso a la Junta de Coordinación Política. En este supuesto, se presentará ante el órgano de gobierno a la instancia, o la instancia a quien compete la designación o propuesta del caso, el resultado del análisis sobre la ausencia de cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, a fin de que se determine si se modifica la designación o la propuesta según el caso. Es cuanto, diputado presidente. En tal virtud, iniciemos con la primera fase, la cual corresponde si la propuesta fue hecha por el órgano competente, por lo que me permito poner a consideración de esta comisión la valoración de dicha propuesta, y al efecto le pido al diputado secretario de lectura al oficio que remitiera el Ayuntamiento de Mieta. Adelante, diputada González Oscarra. De la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas. Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. El ciudadano Nelson Sánchez Juárez, primer regidor propietario del Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, actuando en suplencia por falta temporal del presidente municipal del republicano Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, con fundamento en lo establecido en el artículo 115, fracción 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 2, 3, 130 y 131 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, artículos 1, 2, 3, 4, 10, 21, 22, fracción 1, 34, 53, 54, 55, párrafo primero, 59, fracción 4, 66 y 68, fracción 5 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como por el oficio 151, diagonal 2020, de fecha 13 de noviembre del 2020, emitido por el licenciado Roberto Gustavo González Hinojosa, en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas. Tengo bien comunicarles lo siguiente. Tal y como consta en el acta de cabildo número 32 del día 15 de noviembre del 2020, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del republicano Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, a través de la cual se aprobaron los siguientes puntos de acuerdo. Número 1, la solicitud de licencia sin goce de sueldo presentada el día 14 de noviembre del 2020 por el licenciado Roberto Gustavo González Hinojosa en su carácter de presidente municipal para separarse temporalmente del cargo por tiempo indefinido por motivos de salud. La imposibilidad manifestada por el contador público Valdemar Roel Treviño Ruiz de rendir su protesta constitucional al cargo del presidente municipal suplente del republicano Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, en cumplimiento al artículo 34 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, por así señalarlo, la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral de Mier, Tamaulipas, que obra en los archivos de la Secretaría del Ayuntamiento y que a su vez se comprueba en la relación de la integración de los 43 ayuntamientos en el Estado de Tamaulipas, que fueron electos y postulados por los partidos políticos, coaliciones acreditadas y candidatos independientes,
En el proceso electoral ordinario 2018-2019, publicada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, el día 16 de octubre del 2018 en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Número 3, la terna elegida en atención a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a fin de que esa soberanía designe a un presidente municipal sustituto, quien deberá reunir los requisitos establecidos por el artículo 26 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas al momento de rendir su protesta constitucional. Por tal motivo, se les informa que la terna elegida por el republicano Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, quedó integrada de la siguiente manera. Primera opción de presidente municipal sustituto, ciudadana Sonia Yadira de León Prado, quien ha residido en el municipio de Mier, Tamaulipas, toda su vida y que tiene clave única de registro de población LEPS-820410-MTSNRN05. Segunda opción de presidente municipal sustituto, ciudadano Daisy Minerva Herrera García, actual síndico municipal. Tercera opción de presidente municipal sustituto, ciudadano Nelson Sánchez Juárez, actual primer regidor propietario. Por lo antes expuesto y fundado, atentamente se pide, único, tener al Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, presentando la terna elegida en atención a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a fin de que esa soberanía designe al presidente municipal sustituto, quien deberá reunir los requisitos establecidos por el artículo 26 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas al momento de rendir su protesta constitucional y expida la resolución correspondiente, comunicándonos la misma. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada González Azcárraga. Una vez hecha de nuestro conocimiento la documental referida, solicito a los integrantes de esta comisión se sirvan manifestar de la forma acostumbrada si la propuesta en estudio se encuentra ajustada a la norma legal respectiva. Quienes estén a favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Compañeras diputados y diputadas y diputados, ha sido aprobada la propuesta hecha de su conocimiento por unanimidad. Una vez expuesto lo anterior, procederemos a realizar la evaluación de cada uno de los expedientes recibidos y de este modo verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 26 del Código Municipal, así como los artículos 185 y 186 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, por lo que solicito al área de servicios parlamentarios proporcione a la diputada Rosa González Azcárraga cada uno de los expedientes de los ciudadanos a fin de efectuar el análisis de los mismos en la forma individual. Así también le pido a la diputada Rosa González Azcárraga que vaya indicando si los aspirantes acreditan los requisitos legales establecidos, los cuales voy a ir mencionando en el orden establecido, por lo que procederemos entonces al efecto. Sonia Yadira de León Prado. Requisitos. ¿Acredita ser ciudadana mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos? Sí, lo acredita con copia de acta de nacimiento número 61. ¿Acredita ser originaria del municipio o tener residencia en el mismo por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la elección? Sí, lo acredita con carta de residencia. ¿Acredita no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de culto aun cuando no esté en ejercicio? Sí, lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no estar sujeta a proceso por delito doloso? El impedimento surte efecto desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de servidores públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa. Sí, lo acredita con carta de antecedentes no penales. ¿Acredita tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y no estar en los casos previstos en el artículo 106 del Código Penal del Estado? Sí, lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no ser servidora pública de la Federación o del Estado, con excepción de los cargos de elección popular o del municipio, no tener el mando de la fuerza pública en el que se haga la elección, a no ser que se separe su cargo por lo menos 90 días antes de dicha elección? Sí, lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad.
acredita estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el municipio motivo de reelección y contar con credencial para votar con fotografía? Sí lo acredita con copia certificada de la credencial de elector. ¿Acredita no ser magistrada, titular de la Secretaría General, Secretaría de Estudios y Cuenta, actuario o actuaria del Tribunal Electoral, a menos que se separe el cargo un año antes de la elección? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no ser consejera electoral en los consejos general, distritales o municipales del YETAM, a menos que se separe el cargo un año antes de la elección? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no ser integrante de algún ayuntamiento de otro municipio del estado cuando haya solicitado licencia para separarse del cargo? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no haber obtenido la reelección en el cargo en la elección anterior? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no estar condenada por el delito de violencia política contra la mujer en razón de género? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. De la verificación efectuada al expediente de la ciudadana Sonia Yadira de León Prado, se desprende que conforme a lo establecido en el artículo 26 del Código Municipal, 185 y 186 de la Ley Electoral, ambos del Estado de Tamaulipas, sí cumple con los requisitos para ser considerada como aspirante al cargo de presidenta municipal sustituta de Mier, mismos que acreditó con la documentación requerida. Ciudadana Daisy Minerva Herrera García. Requisitos. ¿Acredita ser ciudadana mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos? Sí lo acredita con copia del acta de nacimiento número 97. ¿Acredita ser originaria del municipio o tener residencia en el mismo por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la elección? Sí lo acredita con carta de residencia expedida por el Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas. ¿Acredita no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, aun cuando no esté en ejercicio? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no estar sujeta a proceso por delito doloso? El impedimento surte efecto desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de servidores públicos que gozan de fuero constitucional, el impedimento surte efectos desde que se declare que hay lugar para la formación de causa. Sí lo acredita con carta de antecedentes no penales. ¿Acredita tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y no estar en los casos previstos en el artículo 106 del Código Penal del Estado? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no ser servidora pública de la Federación o del Estado, con excepción de los cargos de elección popular o del municipio, no tener el mando de la fuerza? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el municipio motivo de elección y contar con credencial para votar con fotografía? Sí lo acredita con constancia de Registro Federal de Electores expedida por el INE. ¿Acredita no ser magistrada, titular de la Secretaría General, Secretaría de Estudio y Cuenta, actuario o actuaria del Tribunal Electoral a menos que se separe el cargo un año antes de la elección? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no ser consejera electoral en los consejos general, distritales o municipales del YETAM a menos que se separe el cargo un año antes de la elección? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no ser integrante de algún ayuntamiento o otro municipio del estado cuando haya solicitado licencia para separarse del cargo? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no haber obtenido la reelección en el cargo en la elección anterior? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no estar condenada por el delito de violencia política contra la mujer en razón de género? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. De la verificación efectuada al expediente de la ciudadana Daisy Minerva Herrera García, se desprende que, conforme a lo establecido en los artículos 26 del Código Municipal y 185 de la Ley Electoral, ambos del Estado de Tamaulipas, sí cumple con los requisitos para ser considerada como aspirante al cargo de presidencia municipal sustituta de Mier, mismos que acreditó con la documentación requerida. Ciudadano Nelson Sánchez Juárez. ¿Acredita ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos? Sí lo acredita con copia del acta de nacimiento número 101. ¿Acredita ser originario del municipio o tener una residencia en él mínimo por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la elección?
Sí lo acredita con carta de residencia expedida por el Ayuntamiento de Mierta, Maulipas. ¿Acredita no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, aun cuando no esté en ejercicio? Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita no estar sujeto a proceso por delito doloso? El impedimento surte efecto desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de servidores públicos que gozan de fuero constitucional, el impedimento surte efecto desde que se declare que ha lugar a la formación de causa. Sí lo acredita con carta de antecedentes no penales. Acredita tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y no estar en los casos previstos en el artículo 106 del Código Penal del Estado. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Acredita no ser servidor público de la Federación del Estado con excepción de los cargos de elección popular o del municipio. No tener el mando de la fuerza pública en el que se haga la elección a no ser que se separe de su cargo por lo menos 90 días antes de la elección. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Acredita estar inscrito en el registro federal de electores en el municipio motivo de la elección y contar con credencial para votar con fotografía. Sí lo acredita con copia de credencial de INE. Acredita no ser magistrado titular de la Secretaría General, Secretaría de Estudio y Cuenta, actuario o actuario del Tribunal Electoral, a menos que se separe el cargo un año antes de la elección. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Acredita no ser consejero electoral de los consejos general, distrital o municipales del YETAM, a menos que se separe el cargo un año antes de la elección. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Acredita no ser integrante de algún ayuntamiento o otro municipio del estado cuando haya solicitado licencia para separarse del cargo. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Acredita no haber obtenido la reelección en el cargo en la elección anterior. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Acredita no estar condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí lo acredita con carta bajo protesta de decir verdad. De la verificación efectuada al expediente del ciudadano Nelson Sánchez Juárez se desprende que conforme a lo establecido en los artículos 26 del Código Municipal y 185 y 186 de la Ley Electoral, ambos del Estado de Tamaulipas, sí cumple con los requisitos para ser considerado como aspirante al cargo de presidente municipal sustituto de Mier, mismos que acredito con la documentación requerida. Una vez hecho lo anterior, me permito someter a votación el hecho de que sí las candidatas y candidato cumplieron con los requisitos legales establecidos. ¿Quiénes estén a favor? Diputados y diputadas, ha sido aprobada la propuesta hecha a nuestro conocimiento por unanimidad. En ese sentido, y toda vez que las ciudadanas y el ciudadano que conforma la terna cumplen con los requisitos legales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, numeral 1, inciso C, la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, es de señalarse que dentro de los datos biográficos previstos en el currículum de las personas propuestas, se destacan actividades relacionadas con su idoneidad para desempeñar el cargo para el que han sido propuestos. Diputadas y diputados, continuando con el desarrollo del procedimiento respectivo y con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, corresponde a esta Comisión de Gobernación emitir el dictamen en el cual se establece si las candidatas y el candidato cumplieron con los requisitos legales a través de la presentación de las documentales requeridas, así como la corroboración efectuada sobre si la propuesta fue hecha por autoridad competente, por lo que solicito al diputado secretario y pregunte a los miembros de esta comisión si alguien desea participar en términos generales sobre el procedimiento desarrollado. Con gusto, diputado presidente. Por instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer el uso de la voz y exponer sus consideraciones y o participaciones. Al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de este órgano parlamentario su parecer con relación a la propuesta de emitir el dictamen en el sentido procedente, especificando que las candidatas y el candidato han dado cumplimiento a los requisitos legales, por lo que están en aptitud de ser votados por el Pleno Legislativo. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad. En atención a la determinación adoptada por esta comisión, esta presidencia instruye a los servicios parlamentarios de este Congreso para que elabore el proyecto de dictamen sustentándolo en las consideraciones expuestas en esta reunión de trabajo.
Estando en presencia del punto de asuntos de carácter general, si alguien desea participar, favor de indicar. Una vez concluidos los puntos del orden del día y dándose por válidos los acuerdos, me permito agradecer su presencia y se da por concluida la presente reunión, siendo las 16 horas con 42 minutos del día 1 de diciembre del año 2020. Por su participación y asistencia, gracias, muy buenas tardes.